lo que uno se encuentra en las carreteras de Mazatán, amigos. Vean. Están pastoreando ahí el ganado. El ganado, ganado. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bien, amigos. Hasta el Firulay se anda pastoreando. Pues nosotros seguimos acá, amigos. Vamos a rumbo a Museo de la Tortuga. Se meten en el desvío de Obregón, llegan hasta Mazatán, y ya de Mazatán pues ya se vienen acá por toda la carretera de la, hacia la playa Barra San José. Pues ahorita venimos acá. Porque la carretera ciertamente tiene hoyos, entonces vengo yo aquí haciendo. Hay hoyos, sí. Álvaro Obregón. Y hace falta el mantenimiento de la carretera. Sí, pero pues ahí está. Buenos días. Mira, si puedes observar, ya tiene demasiado. Ah, sí, sí. Mira, nos entramos a la colonia Emiliano Zapata, ¿no? Estamos en medio de la nada, amigos. Y vean, ya estamos aquí en los manglares. ¿Qué? No. ¿Cómo suena, mi amigo? ¿Eso qué significa? Que ya estamos cerca de llegar a nuestro destino. Que estamos cerca de la playa. Pero bueno, sigamos. Llegamos al ejido Emiliano Zapata, amigos. Nos encontramos pues ya cerquita de la playa. Es donde la carretera donde nosotros veníamos. Aquí venimos a visitar un lugar que conservan a las tortugas. Pero no creemos tener mucha suerte para encontrar, porque la liberación de las tortugas siempre son tempranos. Pero pues nosotros venimos a conocer este ejido de Emiliano Zapata. Ahorita vamos a buscar el Museo de la Tortuga y pues vamos a dirigirnos para allá. ¿Alguna vez habías venido por acá? No. Antes. Que yo recuerde, no. Nunca. No. Creo que hemos venido a la otra playa que era Barra. Pero con tu familia, San con Simón, pero no aquí. Entonces nos encontramos centro. Mira, mira, hasta la maquita tiene ahí, ¿ven? Sabrosa. ¿Qué tal? Buenos días. Este es el centro de promoción ambiental del Museo Regional de la Tortuga. Dice no tocar. Así que no toquen. No toquen. Y también la decoración le hicieron de conchitas. ¿Conchitas de mar? Sí. Ah, sí, es cierto. Puras conchitas. Una vez la pintaron y todo. Okay. Este me recuerda al Buma de allá. No, este tiene una cabeza de disecados. Sí, está disecado. Pues acá tenemos un mapa. Este es todo esto de acá, amigos, es el Soconusco, ¿sale? Es Chiapas. Así es. Cuando a veces vamos a los altos de Chiapas, nos encontramos por acá, por casi en medio. Sí, por acá. Pero ahorita estamos aquí, Mazatán, aquí. Tú estás aquí. Aquí estás, tú estás aquí. Pero pues tenemos toda esta variedad de especies, de hecho Pijijiapan por los pijijes, mapastepelos, mapaches, acapetagua, los monos arañas, Villacomatitlán, lagartos, huixla, los marsupianes, osos hormigueros, y Mazatán el venado. Así es, reserva de la encrucijada, pero pues venimos acá. Ese es el museo. Ciertamente a las personas de acá les ha costado conservar y recrear todo esto, pero al final de cuentas hay que cuidarlo. Yo creo que estos árboles son de los manglares. De los manglares. Sí, porque están. Ah, sí. Creo que sí. Ripsophora mangle. Es este. Así es. Son diferentes troncos, pero cada uno tiene su nombre muy, muy diferente.
garza candida. Vean, son las variedades que nos podemos encontrar en Chiapas. Los pelícanos. Vean, amigos, todo. Ok. Este es un cocodrilo. ¡Vamos! No te espantes. No sé, puede ser que sea real. Entonces, este es un lagarto, sí. Lagarto disecado. Sí. Ven, amigos. Uno de mascota para casa. Manches, imagínense. Tenemos al cocodrilo disecado. Y esta es las cabezas que... Son las cabezas. Este es un cocodrilo, pero es una cabeza. ¿Un cocodrilo? Ya adulto. Ya adulto. Muy diferente. Aquí es donde están los ojos, pues. Aquí, todo este lado, donde van sus ojos de ellos. Aquí dense cuenta. Y ya no sé qué diferencia tiene entre el caimán y el cocodrilo. Pues, en primera instancia, la dimensión del animal. El caimán es mucho más grande que el cocodrilo. Y el lagarto. Exactamente, que el lagarto. Pero son las variedades que nos podemos encontrar. ¿Ah? Caimán, aquí está. Caimán cocodrilus. Cocodrilo. Uh-huh. Y estos se encuentran en los manglares. Es donde andamos nosotros. O le digo que al entrar aquí, ya no me imagino yo de noche que salen los cocodrilos. Los cocoguas. Ok, y aquí estamos con las variedades de tortugas, vean, amigos. Ok, los tipos de tortugas. Tortuga prieta, tortuga de lora, eso lo voy a quitar. Tortuga carey. Tortuga golfina. Blanca. Blanca y tortuga laúd. Y ese es armadillo, ¿no? Así es, esos son armadillos. Armadillos disecados, amigos. Así que, amigos, no se coman los animales porque están en peligro de extinción. No, los armadillos. Vean. Son animales que ya están disecados, pero... Los caparazones. Y va por tamaño. Sí. Y aquí tenemos una tortuga igual, por lo consiguiente, pero disecada. ¿Tortugas? Sí, es que lo pusieron en agua. Pobrecita. Es cierto. Sí. Fallecieron. Sí, lo pusieron en agua. Ya no vivieron. Y esos son los esqueletos. Este lugar se dedica pues a la conservación de las especies, en este caso las tortugas marinas. Y cada cierto tiempo ellos tienen un plazo para poder liberarlas. No hemos tenido la oportunidad de ver liberación. De una liberación de tortugas, pero podríamos decir que nos fascinaría venir un día tempranito para que ustedes puedan ver. Son tortugas disecadas, amigos. Son... Wow. ¿Cuánto tiempo estará disecado? No sé, la verdad no sé, no tengo ni idea. ¿Unos 5 años? ¿10 años? Probablemente. Y aquí tenemos el ciclo de la tortuga. Es decir, ellas ponen su huevito, empieza la eclosión, y después las crías van hacia el mar cuando uno las libera. Juvenil, migración, subadulta. Este es el Museo de la Tortuga. Si quieren venir, ya saben dónde se encuentra el museo. Hay que aportar un granito de arena. Ahorita vamos a ver si podemos platicar con alguien. Sí. Este es el lugar, amigos. Pues si quieren venir a echar una vuelta, un vistazo, pues fácilmente pueden venir hasta acá. Centro de Promoción Ambiental. La tortuguita. La liberación de tortugas lo ponen en la página principal
de acá, del Museo Regional de la Tortuga Marina. Pero ahorita lo que nos comentaron, ahorita no es liberación hasta agosto o septiembre, que es la liberación de tortuga, así que pues no llegamos con suerte, con ninguna tortuguita por ahí. Así que vamos a venir como aproximadamente en agosto, septiembre, cuando publiquen en la página, para llegar a la liberación, porque nos dijeron que manejan 2 horarios, pero nosotros habíamos visto que lo manejaban temprano, ¿no? Sí, temprano. Sí. Pero no es así, aquí se encuentra, esta es la entrada, no está, no hay pérdidas. Si quieren venir a visitar o a la liberación, pues allá. Qué bonito, la verdad, qué bonito es estar a orilla de playa sin nadie alrededor.